15 minutes Spanish for your job session nine dialogue during a customer service call. Welcome to a new session of 15 minutes Spanish for your job. I'm your host Miguel Lira, and in today's session, we will go over a dual conversational Spanish practice using a phone conversation between a customer and a customer service representative. This dual conversational Spanish practice is designed to help you understand when native Spanish speakers talk to you or when you hear them talking on TV. During this practice, I will first read a section of a conversation in Spanish, and then I will read each sentence in Spanish, English, and Spanish again so you can understand the parts you may have missed and your mind gets to connect the pieces together. Next, I will read the same section in Spanish one more time so you can assess how much you are able to understand and compare it with your first try. Since this is a conversation that happens between two individuals, I will use a different tone of voice for the dialogues of each person. Although this may not be the optimal solution, I just want to keep things simple and make it work so you can improve your Spanish comprehension skills. Also, I get to use one of my quirky talents, playing with different voices and accents, so let's have fun with it. The voice of the customer will have the accent of an Argentinian gentleman who is visiting Mexico, and it will sound like this Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. And the voice of the Mexican customer service representative will sound like this. Hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudarlo? Okay, let's get started. Una llamada telefónica de atención al cliente, a customer service phone call. Now let's go over the first section of this dialogue, only in Spanish. First, we hear the customer service representative say, Gracias por llamar a Cable Plus. Le atiende Roberto Flores. ¿Cómo puedo ayudarle? Now we hear the customer, who is an Argentinian gentleman, as we said before, and he says, Hola, llamo para cambiar el servicio de internet por uno que sea más rápido. Actualmente tengo el plan básico. ¿Qué otras opciones tienen? Now we will go over each sentence, first in Spanish, then in English, and then in Spanish again, so you can link the pieces together, alright? First, we hear the customer service representative say, Gracias por llamar a Cable Plus, le atiende Roberto Flores. ¿Cómo puedo ayudarle? Thanks for calling Cable Plus. This is Roberto Flores. How may I help you? Gracias por llamar a Cable Plus, le atiende Roberto Flores. ¿Cómo puedo ayudarle? Then we heard the customer, the Argentinian gentleman, say the following Hola, llamo para cambiar mi servicio de internet por uno que sea más rápido. Actualmente tengo el plan básico. ¿Qué otras opciones tienen? Hi, I'm calling you to change my internet service for one that is faster. I currently have the basic package. What other options do you have? Hola, llamo para cambiar mi servicio de internet por uno que sea más rápido. Actualmente tengo el plan básico. ¿Qué otras opciones tienen? Now let's go over the same section one more time in Spanish only. Gracias por llamar a Cable Plus. Le atiende Roberto Flores. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, llamo para cambiar mi servicio de internet por uno que sea más rápido. Actualmente, tengo el plan básico. ¿Qué otras opciones tienen? Ok, now let's move on to the next section. First, only in Spanish. Tenemos dos planes de internet que podrían servirle. El primero es el plan plus. Es dos veces más rápido que el plan básico e incluye llamadas locales y de larga distancia ilimitadas. El costo del plan plus es 50% mayor al plan básico. Suena interesante. ¿Cuál es la otra opción? Now let's go over each sentence first in English, then uh, first in Spanish, then in English, and then in Spanish again. Okay, let's see what the customer service representative said initially. The first section. Tenemos dos planes de internet que podrían servirle. El primero es el plan Plus. Es dos veces más rápido que el plan básico e incluye llamadas locales y de larga distancia ilimitadas. El costo del plan Plus es 50% mayor al plan básico. Now in English. We have two internet plans that may help you. The first one is our Plus package. It is two times faster than the basic package and it includes unlimited local and long distance phone calls. The cost of the Plus package is 50% more than the basic package. Now in Spanish again. Tenemos dos planes de internet que podrían servirle. El primero es el plan Plus. Es dos veces más rápido que el plan básico e incluye llamadas locales y de larga distancia ilimitadas. El costo del plan Plus es 50% mayor al plan básico. Okay, now let's go over the next sentence. Suena interesante, ¿cuál es la otra opción? Sounds interesting, what's the other option? Suena interesante, ¿cuál es la otra opción? Okay, now let's go over the same section of the conversation one more time, all right? Only in Spanish. Tenemos dos planes de internet que podrían servirle. El primero es el plan Plus. Es dos veces más rápido que el plan básico. E incluye llamadas locales y de larga distancia ilimitadas. El costo del plan Plus es 50% mayor al plan básico. Suena interesante. ¿Cuál es la otra opción? Now let's move over to the next section. La otra opción es el plan Premium. Incluye llamadas ilimitadas locales, de larga distancia e internacionales, así como internet de alta velocidad que es 10 veces más rápido que el plan básico. El plan premium tiene un costo cinco veces mayor que el plan básico y generalmente es contratado por pequeñas empresas. ¿Cuál opción le interesa? All right, let's go over each sentence of this section. Now, first in Spanish, English and Spanish. La otra opción es el plan premium. The other option is the premium package. La otra opción es el plan premium. Incluye llamadas ilimitadas locales, de larga distancia e internacionales, así como internet de alta velocidad que es 10 veces más rápido que el plan básico. includes Incluye llamadas ilimitadas locales, de larga distancia e internacionales, así como internet de alta velocidad que es 10 veces más rápido que el plan básico. El plan premium tiene un costo cinco veces mayor que el plan básico y generalmente es contratado por pequeñas empresas. The premium package has a cost that is five times higher than the basic package and it is generally used by small businesses. El plan premium tiene un costo cinco veces mayor que el plan básico y generalmente es contratado por pequeñas empresas. ¿Cuál opción le interesa? Which option is interesting to you? ¿Cuál opción le interesa? Ahora, let's go over the entire section one more time, only in Spanish. La otra opción es el plan premium. Incluye llamadas ilimitadas locales, de larga distancia e internacionales, así como internet de alta velocidad, que es 10 veces más rápido que el plan básico. El plan premium tiene un costo 5 veces mayor que el plan básico y generalmente es contratado por pequeñas empresas. ¿Cuál opción le interesa? Ahora, let's move over to the next section. First, only in Spanish. The customer starts by saying, ¿Me interesa el Plan Plus? ¿Puedo hacer el cambio de plan por teléfono o tengo que ir a un centro de ventas para firmar un contrato nuevo? Sí, puede hacer el cambio por teléfono. ¿Me da autorización de cambiar su plan básico por el Plan Plus? Sí, adelante. Listo, el cambio está hecho. Su internet y servicio telefónico cambiarán al nuevo plan en 24 horas y su próximo recibo tendrá la tarifa de su nuevo plan. Muchas gracias, esto fue bastante fácil. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted hoy? No, eso era todo. Muchas gracias. Gracias por llamar a KB Plus. Le atendió Roberto Flores. Que tenga un buen día. Gracias. Adiós. Now, let's go over each sentence first in Spanish, then in English, and then in Spanish again. First, the customer starts by saying: Me interesa el plan Plus. ¿Puedo hacer el cambio de plan por teléfono o tengo que ir a un centro de ventas para firmar un contrato nuevo? I'm interested in the Plus package. Can I make the change over the phone or do I have to go to a retail store to sign a new contract? Me interesa el Plan Plus. Puedo hacer el cambio de plan por teléfono o tengo que ir a un centro de venta para firmar un contrato nuevo. Then the customer service representative replies: Sí, puede hacer el cambio por teléfono. Me da autorización de cambiar su plan básico por el Plan Plus. Yes, you can make the change over the phone. Do you authorize me to change the basic package for the plus package? Sí, puede hacer el cambio por teléfono. Me da autorización de cambiar su plan básico por el plan plus? Sí, adelante. Yes, go ahead. Sí, adelante. Listo, el cambio está hecho. Su internet y servicio telefónico cambiarán al nuevo plan en 24 horas y su próximo recibo tendrá la tarifa de su nuevo plan. Ready, the change has been done. Your internet and phone service will move over to the new package in 24 hours and your next bill will have the rate right of your new package. Listo, el cambio está hecho. Su internet y servicio telefónico cambiarán al nuevo plan en 24 horas y su próximo recibo tendrá la tarifa de su nuevo plan. Muchas gracias, esto fue bastante fácil. Thank you very much, that was pretty easy. Muchas gracias, esto fue bastante fácil. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted hoy? ¿Hay algo más que pueda hacer por usted hoy? No, eso era todo, muchas gracias. No, that was all, thank you very much. No, eso era todo, muchas gracias. Gracias por llamar a Cable Plus. Le atendió Roberto Flores. Que tenga un buen día. Thank you for calling Cable Plus. This was Roberto Flores on the phone. Have a good day. Gracias por llamar a Cable Plus. Le atendió Roberto Flores. Que tenga un buen día. Gracias. Adiós. Thank you. Bye. Gracias. Adiós. Now let's listen to that same section of the conversation only in Spanish one more time. The customer begins by saying, Me interesa el plan Plus. Puedo hacer el cambio de plan por teléfono o tengo que ir al centro de ventas para firmar un contrato nuevo. Sí, puede hacer el cambio por teléfono. Me da autorización de cambiar su plan básico por el plan Plus. Sí, adelante. Listo, el cambio está hecho. Su internet y servicio telefónico cambiarán al nuevo plan en 24 horas y su próximo recibo tendrá la tarifa de su nuevo plan. Muchas gracias, eso fue bastante fácil. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted hoy? No, eso era todo. Muchas gracias. Gracias por llamar a Cable Plus, le atendió Roberto Flores. Que tenga un buen día. Gracias, adiós. Now let's go over the entire conversation only in Spanish. In the future, you can fast forward up to this point if you want to continue practicing your comprehension skills. All right? Let's get started. Una llamada telefónica de atención al cliente. Gracias por llamar a Cable Plus, le atiende Roberto Flores. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, llamo para cambiar mi servicio de internet por uno que sea más rápido. Actualmente tengo el plan básico. ¿Qué otras opciones tienen? Tenemos dos planes de Internet que podrían servirle. El primero es el Plan Plus. Es dos veces más rápido que el Plan Básico e incluye llamadas locales y de larga distancia ilimitadas. El costo del Plan Plus es 50% mayor al Plan Básico. Suena interesante. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es el plan premium. Incluye llamadas ilimitadas locales, de larga distancia e internacionales, así como internet de alta velocidad, que es 10 veces más rápido que el plan básico. El plan premium tiene un costo 5 veces mayor que el plan básico y generalmente es contratado por pequeñas empresas. ¿Cuál opción le interesa? Me interesa el plan plus. ¿Puedo hacer el cambio de plan por teléfono o tengo que ir a un centro de ventas para firmar un contrato nuevo? Sí, puede hacer el cambio por teléfono. ¿Me da autorización para cambiar su plan básico por el Plan Plus? Sí, adelante. Listo, el cambio está hecho. Su internet y servicio telefónico cambiarán al nuevo plan en 24 horas y su próximo recibo tendrá la tarifa de su nuevo plan. Muchas gracias, esto fue bastante fácil. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted hoy? No, eso era todo. Muchas gracias. Gracias por llamar a Cable Plus. Le Roberto Flores. Que tenga un buen Gracias. That's all for today's session. If you have any questions about Spanish or you need help with a particular topic related to your job, go ahead and ask me at SpanishForYourJob.com contact so I can help you or answer your question on these podcasts. Once again, if you have any questions you can ask me directly at spanishforyourjob.com slash contact thanks for listening to 15 minutes spanish for your job if you're enjoying this podcast and you find it useful please share it with three of your friends so they can also practice and improve their spanish see you next time hasta la proxima